Pero no te veo con esta. No sé. Ahí me ves. Sí. ¿Ya estás? ¿Ya? Hola, ¿cómo están? Oigan, muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo, con nosotros, porque somos un equipo, una comunidad y aparte de trabajo. Y pues bueno, muchas gracias. Ayúdenme a compartir. Yo soy Joana Trueba. Soy Grand Master de Beauty Angels, soy la primera en Latinoamérica, soy creadora de Glamour, la mejor técnica, la más vendida, la más hermosa, ¿cómo dicen? Y soporte. Y la queso. ¿Eh? Y la queso, no, Claudia, sí, no sé por qué. Sí. Y, pues, bueno, hoy vamos a hablar de qué tema, Ricky, ya, pobre Ricky. Las 12 claves para iniciar el año con éxito. Ok, pues miren, primero que nada, de verdad, muchas gracias a todas las que estuvieron todo este año con nosotros, acompañándonos en todos los en vivos que tuvimos. Muchas gracias, de verdad. Gracias por esa oportunidad de conocerme, si me conociste este año. Gracias por esa oportunidad que me diste de ser tu máster, a todas las que se unieron este año a mi equipo de alumnas. Muchas gracias por seguir, por luchar, por persistir, porque yo sé que soy una máster a veces un poco exigente, a veces un poco perfeccionista. Gracias a ti que me seguiste en mis redes sociales, gracias a ti que estuviste, gracias, presente en todos estos momentos importantes en mi vida, gracias a ti que estás al pendiente de lo que subimos, a ti que te funciona todo esto que hacemos. Que pues yo también me la de alcohol. Sí, cállate con el gracias. Aquí no hay alcohol. Es jugo de piña y Claudia dice que es alcohol. Oigan, gracias a todas esas personas que llegaron a mi vida, de verdad, muchas gracias. La verdad, gracias a mi equipo, que hasta el día de hoy está conmigo, mañana quién sabe. No, gracias a todos los que todavía siguen conmigo, gracias a todos los que creyeron en mí. Fíjense que una parte muy importante para mí y que a veces como que me da mucha nostalgia es eso. ¿Ustedes creen que cuando yo les digo, cuando les ponemos mucho el de gracias por creer en mí o hasta la canción que ponemos, ¿no? Es como, no lo ven quizás desde el fondo que nosotros lo hacemos o que al menos Claudia lo hace, pero la verdad es que yo siento que no hay persona que me conozca tanto hasta ahorita. Y de verdad para mí es súper bonito que ustedes hayan creído en mí. De verdad no tienen una idea. Porque en el largo de mi vida hubo muy pocas personas, y pocas se me hace decir muchas, que creyeron en mí. Entonces, de verdad, muchas gracias. Que Dios los bendiga y los siga llenando de muchísimo éxito. Y siempre que yo pueda y que esté en mis manos, pueden confiar en mí, pueden contar conmigo, pueden mandarme un mensaje de lo que ustedes necesiten y ahí voy a estar. De verdad, no tienes que ser mi alumna, no tienes que comprarme un curso. Todo esto lo hago totalmente gratis, sin finalidad de lucro y con toda la intención de que a ustedes les funcione y poder ayudar un poquito, dar un granito de arena a todas las personas que nos siguen. Y pues bueno, ya porque estuve a punto de llorar casi y no puedo llorar. Sí se puede. No, Ricky. Los hombres, no soy mujer, ¿verdad? Los hombres no lloran. Ups. No, pero sí, no. No me gusta. No, oye, ¿y si he llorado? ¿Alguna vez he llorado hablando de San Diego? No manches, neta. O sea, ¿sí lo dices como muchos o qué? En varios. ¿Hay en varios cuántos? O sea, no pueden ser muchos. Pues como, ¿has hecho cuántos? Ah, un chorro ya, ¿no? 100 como el 90. ¡Ah! Claro que no, no es cierto, que no requiere decir que tú estás... como en 80. ¡No es cierto! ¡Es en serio! Oigan,
Ya ves. No, pero que se me salga una lágrima, sí, tampoco. Sí, me ha tocado. Sí, sí. Una. ¡Mira! Y es cierto. Bueno, Claudia, no, no engañes. Ay, sí. No, engañes. No, no, no engañes. Yo no lloro. O sea, de verdad es algo que batallo mucho para. En el de Navidad también lloró. En el de Navidad está. En la semana lleva dos. No es cierto. Ay, pero en Navidad es emotivo. Pero en la posada, fue en la posada. Fue en la posada, es diferente porque también, bueno, todo el mundo lloró en la posada. O sea, es distinto. Ahí sí, ¿cómo lo evitas? Ahí sí es imposible evitarlo, ¿verdad? Pero bueno, yo que recuerde, nunca he llorado. No, no recuerdo en público, oye, no, qué miedo, borrarlo. Es que mucha gente me ve. Así como llorositos. Y la voz cortada, pues sí, ahí sí ya. Sí, sí. Pero que se me salen las lágrimas, yo me soy fuerte, Claudia, ¿qué te pasa? Me aguanto y se me vuelve a regresar. Pero aguanto, a sí, así como que cuando está así a punto y se me regresa. Y se regresa así. Oigan, pues bueno. El tema de hoy está rico, ¿eh? Cuidado, Claudia, porque lleva la mitad. Es peligroso, engaña. Uh-huh. Pero bueno, es de que saliendo hoy hay antidoping y todo eso. Oigan, pues mire, las 12 claves para iniciar el año. La verdad es que no tuve oportunidad de como acomodarlas por prioridad. La última sí creo que para mí es la más importante y la que más me impactó en mi vida. Oigan, sí va a estar difícil, es que sí ando como media, así como, no, ay, como happy. Ay, Ricky. Tampoco nunca me he puesto pena en vivo. Bueno, en el en vivo que hice con esta Michelle ahí sí, porque era puro shot. O sea, no me puse ebria, pero sí. Ese sí estuvo muy, 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 muy padre. Y deja tú con las preguntas que tenía Ricky. Estaban muy fuertes. Sí, de hecho, este Marrufo decía que faltaba ese. Ah, no es cierto, este, ¿cómo se llama? Fabián. Ah, sí, pues sí, también, ¿cómo se apida? Fabián. Soy bien mala para los nombres, ya con el apellido ya, ya digan que es mucho, pero bueno, Fabián sí decía que faltaba el, ese videito. Sí, el de los drinks. Entonces, pues bueno, tampoco nunca me he puesto peda en un en vivo, va, aclarando. Entonces, ¿enojadas? Sí. Los primeros. O sea, fueron los peores. No los vean, por favor. Nunca los han. No, hombre, no, no. Sí, no. No, o sea. ¡Ay! Es ridícula, Claudia. No seas mentirosa. ¡Qué mentirosa eres! ¿Qué dices? No es cierto. No, pero sí, sí, esos no están padres. Bueno, pero bueno, esperemos si todo salga bien y la Joana fuerte siga así de fuerte, los 12 tips que les voy a dar el día de hoy, o más bien, ¿qué no son tips? ¿Son qué? Claves. Ok, bueno, la primera que a mí, me ha funcionado y es muy cierta, es lo barato sale caro. Esa es la primeritita. Bueno, si tú, por ejemplo, compras un curso donde no traes insumos, donde no tienes un seguimiento, donde probablemente no tengas a tu máster todo el tiempo guiándote, pues bueno, muy probablemente ese curso te pueda costar barato y a veces eso pues te puede perjudicar un poco. Y se los digo porque he visto muchísimas alumnas, muchísimas, me dicen, máster, es que pues sí tomé un curso, pero no me siento como muy preparada como para ser modelo. Y eso es lo que pasa con ese tipo de cursos, porque pues ya te sueltan. Yo sinceramente, de verdad, he tomado cursos, de hecho, o sea, he tomado cursos, no voy a decir, pero cuando no tienes un seguimiento, sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Y a veces por 10,000 pesos... que la verdad es muy poco por lo que ganamos, por lo que nosotros podemos llegar a costear el servicio, es muy poco dinero. O sea, no es como la gran diferencia. Igual y quizás las personas que apenas estén comenzando y quieren, ay, Dios mío, es un chorro. Ya cuando haces servicios, ya cuando te dedicas a esto, eso lo puedes sacar fácilmente en una semana. Entonces, y
muy fácilmente otras veces en un día. Y la gente que lo hace, que sabe que ya tiene tiempo en esto, sabe que no miento. Entonces, esa parte a ti como emprendedor, yo te recomiendo que no la dejes como algo así como, ay, para empezar. Yo nunca he creído como en las cosas de para empezar. Yo creo que si tú quieres algo, vas y luchas por lo que quieres. Nunca andas ahí como, me ha pasado, fíjense, en alguna ocasión yo vivía sola y no tenía pues muebles, nada. Creo que tenía un refri porque ya antes había estado viviendo sola, pero total, me voy a vivir a otra casa sola. Y no tenía mesa, para no hacerles el cuento muy largo, no tenía mesa. Pero yo tenía un puesto de hamburguesas, como muchos ya saben que les he contado. Tenía un puesto de hamburguesas y ahí tenía muchas mesas de la coca, ¿no? Y sillas de la coca. Entonces sí tenía mesas y sillas de la coca. Pero no, no tenía mesa, literal, una mesa pues de comedor. Perdón, entonces me voy a vivir sola. Y me dice una amiga, oye, ¿y por qué no metes pues una mesa de aquí, no? O sea, ¿cuál es el problema? Y le digo, es que la gente o nosotros nos volvemos muy cómodos. Yo sé que en el momento en que meta la mesa, ya no voy a hacer tanto por comprarme mi comedor. En cambio, si todo el tiempo estoy como batallando para comprarme, para tener dónde comer, que tenía lo bueno que tenía una barrita la casa. Gracias a Dios. Pero aún así era como la necesidad te hace, ¿sabes? O sea, entonces yo le decía, es que si la meto ya no voy a tener esa necesidad o ese sentido de urgencia. Y por eso fue que nunca metí una mesa de la coca. Y digo, no porque fuera una mesa de la coca, yo decía, ay, no, no voy a meter. No, claro que no era eso, era el hecho de que yo quería un comedor para mi casa y el comprar eso luego ya no iba a ser como, ya iba a decir, ay, no, pues así lo dejo, pues mejor compro lo otro que sí no tengo y que sí no puedo como suplir por algo. Por eso te digo, la necesidad te hace y yo creo que el dinero de verdad es el último de los problemas, porque uno sabe cómo los consigue. Yo cuando tomé mi primer curso no tenía pues un peso para el curso y vi la forma, y no me prestaron, o sea, bueno, sí, me prestaron, pero a alguien que prestaba con interés y todo, o sea, no hubo como un esposo, un papá, un hermano, o una hermana, o una amiga, o whatever, una tía, un alguien que me diera el dinero y me lo prestara. Entonces yo vi la forma. Entonces busca la forma cuando no tienes, siempre dicen, cuando tienes un para qué, siempre vas a encontrar un cómo. Entonces eso sería lo primero que yo te recordaría y te recomendaría. Lo barato sale caro. Y luego, el 2. A esta me gusta mucho, bueno. El negocio eres tú y el negocio lo resiente literal como un hijo. Esto yo lo aprendí a base de golpes. Fíjense, sinceramente yo creo que nadie sabe, nace sabiendo ser mamá. La verdad es que literal los niños, la otra vez me decía alguien eso y dije, sí, cierto, ahí sí. Los niños deberían de venir con su manual, ¿no? Porque de hecho no podría existir un manual para las mamás. Tendría que ser un manual para, o sea, el niño viene con su manual, porque todos los niños son diferentes. De hecho, si tienes varios hijos, me imagino, porque pues eso dicen, ¿no? Son diferentes tus hijos. Yo soy diferente a todos mis hermanos, por ejemplo. Entonces, creo que es como muy, muy eso de cada persona es muy distinta. Y a lo que voy es de que es muy difícil ser mamá, pero no sé, no voy a decir que fue malo o bueno, pero yo aprendí primero a llevar un negocio que a ser madre. El negocio raramente me enseñó a ser mamá. O sea, y eso fue porque me di cuenta que si el negocio necesitaba algo de mí, o si yo estaba feliz, o si yo estaba de buen humor, si yo estaba queriendo trabajar, me llegaba clientes, me llegaban más clientes y el negocio siempre estaba bien. Cuando yo veía que yo no quería trabajar porque estaba deprimida, porque obviamente pues he pasado por muchos momentos, y de plano se los juro que hubo un momento en donde yo no quería saber nada de nadie, de nada, y me deprimí mucho y de verdad el negocio lo resintió, la gente, mis compañeros de trabajo lo resintieron y es parte de eso, ¿no? O sea, a lo que voy es de que si tú eres mamá, sabes perfectamente también que tus hijos resienten todo, ¿no? Si tú estás deprimida, si tú estás triste, si estás enojada, ellos lo sienten. O sea, mi hijo
ya no puedo ni siquiera fingir con él la cara de que sí, mi amor, hago esto así. Y él ya sabe que estoy enojada, ¿no? Y es, mami, mami, te amo, abrazo. Trata de solucionar a veces como que el que yo esté enojada. Y yo tranquilo, hijo, estoy bien. Simplemente como que pues traigo yo otras cosas. Pero él lo siente y lo resiente. No sé si les ha pasado que pues, no sé, las que han pasado por algún divorcio o separación, los niños pues se vuelven más chiflados, se vuelven más rebeldes en algún momento, una etapa de la vida, se ponen tristes, muchas cosas. Bueno, eso mismo pasa con un negocio. Les digo, yo primero aprendí como a llevar el negocio y a darme cuenta de eso, y de ahí me di cuenta que era exactamente lo que le pasaba a mi hijo, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Tu actitud, tu positivismo, tus ganas, tu energía, la tiene tu negocio. Tu negocio eres tú. Así que tú sabes, y se refleja como en un hijo, ¿no? Tú sabes qué es lo que tú quieres para tu negocio, qué quieres que se refleje en tu negocio. Eso creo que es muy, muy importante. Otra cosa importante, ya vamos en el 3, es nada es personal. Esto me gusta como algo muy... siento como muy, muy, muy mío, muy de las cosas, las últimas cosas que he aprendido. Y creo que a veces nos tomamos todo muy personal, ¿no? Todo es como, por ejemplo, si trabajas con más personas, a veces pasa algo, no sé, por ejemplo, supongamos que la persona que te hacía las pestañas o la persona que te ayudaba en recepción se va. La persona que trabaja en recepción se va y nosotros pensamos que nos lo está haciendo a nosotros. Y no, o sea, es un negocio, nada es personal, nada es contra ti. Hay veces que tenemos clientas que vienen o que te hacen un escándalo, ¿no? Me tocó en algún momento tener alguna clienta, y pónganme si tienen alguna anécdota, alguna clienta así de que diga, no manchen. Yo les voy a contar una de una clienta que así, ¿no? Tipo, súper fresísima. Yo en ese entonces, pues, llenaba la agenda porque, pues, ellos, mi recepcionista, en ese entonces, bueno, todavía, pero ellos trabajan por comisión. Entonces, pues, ellos entre más llenan la agenda, pues, mejor, ¿no? Entonces, no les importaba a veces si yo comía o iba al baño. O sea, yo de que, espérate, o sea, tengo que ir al baño o tengo que comer, ¿no? Ya por eso ahorita ya es como en estas horas y tales días, ¿no? Pero al principio pues es darle todo lo que puedas y con todo, ¿no? Y me pasaba mucho que no me daban como esos tiempos libres, y entonces empecé a batallar como un poco porque se me juntaban mucho las citas, muchísimo, y a veces la verdad es que sí pasábamos una cita, o sea, llegaba y ya 2-3 horas después, sinceramente, perdón a todas las clientes que pasaron por eso, pero era porque pues no teníamos una muy buena organización, estaba yo empezando, mil cosas, ¿no? La verdad me fue muy, muy, muy bien, y pues la gente te agenda, y les digo, como trabajan por comisión, a veces no se ponen a pensar en todas las cosas que van y que te tardas, ¿no? En cada ceja. Entonces, me pasó con una chica que nos demoramos, y yo salí y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tengo todavía, porque ya estaba de que ya pásenme, y le digo, ¿sabes qué? Todavía ni siquiera sigues tú, o sea, todavía sigue otra persona, y pues no te voy a poder pasar así rápido. Algo que les quiero también aconsejar es que traten de tomarles, por eso les digo, nada es personal. Yo en ese entonces lo sentía como hacia mí, ¿saben? O sea, era como... Ella se comportó de una actitud súper pésima, o sea, me gritó, se levantó, y yo también me puse como casi al tú por tú, no tanto, pero me enojé. O sea, sí fue así como de que, pues, si no te gusta, casi creo, pues bueno, ni modo, ¿no? O sea, no puedo hacer nada, y me puse una actitud no tan buena, creo, en ese entonces, porque ahorita, pues, creo que también por eso dejé de atender el teléfono y de querer hacer yo todo, porque es que de verdad era muy estresante. O sea, pues hacer las cejas, agendar el bebé, porque estaba muy chiquito mi hijo, que tu pareja, de que no estás, o no, a veces no comí en todo el día, se los juro. O sea, de verdad era de que, oye, espérate, déjame, voy al baño tan siquiera, ¿no? Y sí, como que lo tomaba muy personal. Entonces, tenemos que entender que la gente a veces trae problemas, a veces
Los clientes están malhumorados, pasaron por algo, están tristes, deprimidos, están en su mundo y no quiere decir que por eso te lo, o sea, te puede decir algo, quizás pueda ser grosera contigo, pero no por eso te lo está diciendo a ti, ¿sí me explico? O sea, no es personal, no es para ti. La persona simplemente está enojada, la persona simplemente insulta, la persona... Y esto va para todo, o sea, no nada más en un negocio, no en una amistad, relación, lo que ustedes quieran. Es como... es parte de esa persona, ¿no? Y no te lo debes de tomar personal, no es hacia ti, no es hacia ti. Y creo que eso me ayudó mucho. Ahorita, la verdad es que, como les decía, uno es el negocio. Uno es el negocio. Y ya tengo muchísimo tiempo, muchísimos años, de verdad. Y bendito Dios que no hemos tenido ninguna situación, ningún problema, toco madera. No hemos tenido ninguna situación con nadie, ningún problema. No hemos tenido clientes así, como que vengan todos enojados y todos estresados. Sí, claro, ha habido como situaciones, ¿no? De que, oye, me agendaron y pues, hace poquito, ¿no? Me agendaron mal. Y yo tenía que salir porque mi hijo le salió una bolita, un ganglio, se le inflamó y se le infectó. Y le digo, mira, yo te atendía. Pero en otra ocasión, sinceramente, como yo era muy como, muy así, o sea, aparte soy muy mecha corta, sinceramente, pero era muy emocional, mucho más que ahorita, me hubiera molestado mucho el hecho de que ella no le importara, lo hubiera tomado como muy personal, ya ven, como para explicarme, de que no le importara a mi hijo, ¿no? Y que no le importara que estaba muy malo y que yo estaba súper preocupada y que ella le importara hacerse un servicio. Pero me di cuenta y tomé el punto de ella y la comprendí y le expliqué mi punto. Le dije, sinceramente, si no tuviera que salir porque mi hijo está enfermo, tiene enfermo un mes, le salió una bolita, se le inflamó, le expliqué la situación, dije, yo te atendía. Le digo, sinceramente, pero la verdad es que honestamente no puedo, pues no puedo dejar a mi hijo así. O sea, le hice un estudio, apenas me lo dieron, me van a dar los resultados ahí. De hecho, yo, o sea, me va a explicar, ¿no? De los resultados. Y de esa forma fue que ella entendió y comprendió un poquito más y no se molestó ni nada. Entonces, también, por ejemplo, la gente que tú tengas enfrente, también decirle, oye, tú no sabes, igual ella viene con problemas bien grandes. O sea, viene de situaciones de depresión, de muchas, no sé a quién les ha tocado, que yo creo que a la mayoría nos tocan clientas que están pasando por situaciones difíciles, porque de hecho casi siempre es como que queremos un cambio de look y buscamos como algo, ¿no?, por hacernos. Y eso pasa, llegan personas que igual y traen como, pues están enojadas, están molestas, o iban llegando y un güey les gritó de que se las rayó, ¿no?, porque... se metió, lo que ustedes quieran, y llegan igual así, y ustedes todavía, pues ellas se ponen así, y ustedes así, pues cállense, o sea, va a haber un choque tremendo. Traten de ser ustedes las que tengan la calma. Tú atraes lo que sientes y lo que haces. Si tú me insultas, yo te digo, Dios te bendiga, y vas a ver cómo no vas a poder reaccionar. ¿Sí? Si tú me insultas y yo te insulto, me vas a volver a insultar, y yo te voy a insultar, y quizás ya hasta los golpes, ¿no? Porque... una acción así agresiva va a traer algo agresivo. En cambio, les digo, o sea, y hay videos, ¿no? Miles de videos que hablan de eso, sobre tú me dices algo muy grosero y me puede doler y todo lo que tú quieras. Yo ahorita lo que hago es, no es personal. De hecho, algo que me ha funcionado también mucho, les digo, un negocio es tu vida, por eso es que hablo muy como de todo esto. Me ha funcionado mucho es el Juan, cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. O sea, cuando tú dices algo, hablas más de ti que de lo que estás hablando de la otra persona, hasta cuando estás enojado. Entonces, escúchate, de hecho, más cuando estás enojado. Escúchate cuando estás enojado o estás enojada y date cuenta que tú eres eso que estás diciendo. Porque nadie puede ponerse en los zapatos de algo que no ha vivido. O sea, si tú dices, es que tú eres egoísta, es porque sabes qué es ser egoísta. Si tú dices, tú eres un malagradecido, pues entonces... ponte a pensar quién está siendo malagradecido, porque nadie pudiera sentir lo que no ha pasado. Es imposible decirles, me ha pasado de que situaciones en las que yo no he vivido, y me dicen, les digo, pues es que no sé, o sea, no sé ni qué se siente, no sé ni cómo poderte ayudar, porque no lo he vivido, ¿no? Te pudiera dar consejos, pero realmente no sé lo que estás sintiendo. Entonces, solamente si lo sientes, puedes como representar eso que te está pasando. Entonces... cuando alguien se ponga en esa situación, ustedes, lo peor que pueden hacer, no lo hagan, por favor. Me pasó.
si tú estás iniciando en este negocio, ojalá y esto te sirva, y si te llega alguien, te acuerdes de lo que dije hoy en este en vivo, y te tranquilices, seas tú el que dé paz. Les digo, es imposible, de verdad, y inténtenlo. Si alguien te dice algo que te ofende o que te duela o lo que ustedes quieren, porque claro que la gente pues a veces te quiere herir, te quiere, la gente que te conoce sabe dónde quizás puede lastimarte, pues sé tú quien le dé palabras de amor para que veas cómo es muy complicado que se regrese otra vez el insulto. Y aparte que les digo, tú das lo que tienes por dentro y eso habla mucho mejor de ti y de tu persona. Entonces, si un cliente viene así, de verdad es como, sí, lo siento, sí, yo tuve la culpa poniéndote en tu lugar, me intento poner en tu lugar porque es imposible estar en el lugar de las otras personas. Entonces, ser un poco más precavidos en esa situación y ver que nada es personal, no es para ti, son ellos hablando de ellos mismos, teniendo sus problemas y teniendo sus vidas, ¿sí? Cuando tú ves una persona claramente que sea muy tóxica, pues bueno, aléjate, ¿no? Cliente, novio, amiga, lo que sea. Eso, les digo, aplica como general. Y pues bueno, voy en el 5. No, en el 4. Ay, cállate, ¿cuál 2? En el 4. Tu negocio depende 100% de ti. Eso también creo que es algo fundamental. Ahí vas por más, para que me traigas. ¿No? ¿Mm? ¿Mm? Yo no tengo así. Si es como ponche. ¿Eh? La vez pasada sí. La vez pasada Yuri le puso, no sé, sí, qué tantos me porque creo que hasta le puso fabuloso. No, gracias. Con razón. Y Rick así como que con razón me doy. Eso explica muchas cosas. Explica muchas cosas, no, no es cierto. Gracias, claro. Tu negocio depende 100% de ti. Esto también a mí me ayudó mucho y lo aprendí error tras error. Muchas veces queremos delegar porque esa es la idea, ¿no? Decimos, tenemos un negocio y somos autoempleados, ¿no? Todos los que hacemos microblading y servicios de micropigmentación, aunque tengamos nuestro negocio, seguimos siendo autoempleados. Entonces, a veces queremos delegar las cosas para sentirnos un poquito como con más beneficios. Dices, pues, ¿qué beneficio tiene tener tu negocio? Claro que tiene muchísimos, muchísimos, pero si te pones a pensar y dices, güey, o sea, quiero relajarme un poquito y que alguien se encargue, ¿no? Que alguien se encargue. El peor error y el que más me ha costado, siento yo, es dejárselo a una persona, dejarle mi negocio a una persona y que se encargara y que tomara decisiones y ese tipo de cosas. Creo que hasta la fecha todavía no puedo como hacer que mi negocio estar al 100%. Estoy como en esa parte porque lo dejé mucho tiempo y yo ya no lo descuidé mucho, ¿no? Entonces me iba bien, o sea, normal, bien, no me quejo. Pero no tan bien como me había ido antes, o no tan bien como yo sé que pudiera irnos. Ahorita ya cada vez va yéndome mucho mejor. Les digo, yo bendito Dios, pues bueno, subí como un escalón y los servicios sí me siguen dando, pero no son mi prioridad más que para seguir aprendiendo, para seguir haciendo cejas, porque amo hacer cejas, pero ya no tanto como para vivir, ¿saben? O sea, ya no lo veo tanto como para eso. Mi visión está puesta en otra cosa, pero aún así amo hacer cejas. Sigo innovando técnicas, sigo viendo técnicas. No pudiera no hacer cejas porque si no, ¿cómo les demostraría que se puede? O hacer cejas, o sea, no puedes no hacer cejas si eres máster. O sea, yo creo que eso es imposible. Tienes que saber hacer cejas, puedes ser muy buen maestro, pero si no estás haciendo cejas, probablemente no vas a entender muchas de las causas de las que tu alumno puede estar pasando. A mí todavía me pasan cosas que nunca me habían pasado y tengo 8 años haciendo cejas. Entonces, les digo, no dejen, sí hay que delegar, sí es muy importante delegar, pero nunca puedes dejar de estar al pendiente de tu negocio. Nunca puedes estar, o sea, y quizás algunos van a decir, no manches, yo no, o sea, en serio, nunca jamás en la vida, o sea, siempre. Dicen, el que tiene tienda, que la atienda. Y sí es cierto, muy, muy cierto. Si tienes tu negocio, tienes que ser tú
quien lleve las cuentas, quien haga muchísimas cosas. Y entre más tú estés al pendiente, entre más tú te involucres, créeme que tu negocio va a crecer mucho más. Porque tu negocio eres tú, se los vuelvo a repetir. Y les digo, a mí me costó mucho, muchas gracias. A mí me costó muchísimo aprender esto. Les digo, casi yo creo que trueno mi negocio. No le tomaba tanta importancia, les digo, por el lado de que yo ya pues tengo otros activos, por así decirlo, entonces ya no le veía tanta importancia, pero aún así, pues mi negocio me ha costado y me gusta y le genero mucho dinero. Entonces dije, oye, Joana, ¿qué onda? Ponte las pilas, ¿no? Entonces, no deleguen las cosas más importantes. Lo más importante, eso como con los hijos, no se puede delegar. O sea, eso lo tienes que hacer tú. A mí me pasó con la psicóloga, le decía, es que sinceramente es muy complicado ser mamá para mí, no sé qué hacer, qué no hacer, o sea, no sé, yo creo que muchas mamás espero se identifiquen, si no me voy a sentir rara. Claro, ¿tú te identificas? ¿No? ¿De qué no? ¿De qué? Mira, pichic, no, hombre. ¿De que no sabes? Ay, no voy a hacer nada en vivo, Claudia ni siquiera me está escuchando. No, sí, de que no sabes ser mamá. ¿De qué? Sí, creo que sí dije eso, no me acuerdo. No, dije otra cosa. Sí, de que no sabes ser. Sí, pero dije otra cosa como de que... Es que acabo de llegar. No, ya estabas aquí, Claudia, Francisca. ¿Qué dije? Ay, Ricky, así como, déjame, voy al baño. Sí. No, no me acuerdo, pero el punto es de que, ya ni sé, Claudia. No, no dije eso, a ver, díganme. A mi psicóloga de que yo no sé ser mamá, no sé si otra se identifique, pero yo no sé. Yo, a ver, ¿qué le digo a mi psicóloga? Le digo a mi psicóloga que, que me diga qué es lo más importante, o sea, para mí, por ejemplo, como no puedo estar todo el día pegado a mi hijo, que la verdad es que todo el día esté pegado a mi hijo. O sea, yo trabajo en mi casa, aquí tengo mi negocio, y todo el día esté pegado a mi hijo. Hasta cierto punto sé que está, por ejemplo, ahorita no sé, en el cuarto, todo el tiempo lo estoy viendo. Ahorita, por ejemplo, sí estoy como más aislada, pero todo el tiempo estoy viendo a ver qué está haciendo. O sea, cada ratito termino las cejas, voy y veo. Y es más, él no me ve y viene y me viene a ver haciendo las cejas, ¿no? Y se pone ahí conmigo ahí a correr y así. Pero aún así le digo, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿en qué sí tengo que estar? ¿Qué sí puedo delegar y qué no? Igual es con un negocio. Y les digo, es que yo aprendí primero a llevar un negocio que a tener un hijo, entonces lo comparo mucho. Y era eso lo que le preguntaba. Le decía, ¿qué es lo que sí tengo que yo estar presente? Y me decía, por ejemplo, algo que pues yo a veces yo nunca pensé que fuera tan importante. Y me dice, el baño, ¿no? Solamente tú báñalo. Y yo de... Porque tengo a dos chicas que me ayudan. Y pues la verdad es que yo decía, ay, pues el baño X, ¿no? No, dice, y que nadie lo vea encuerado nunca, o sea, tú cámbialo. Y yo de que, ok, ¿qué más? No, dice, pues vamos empezando, ¿no? Porque la verdad es que sí ha sido una etapa para mí, les digo, espero que, bueno, no espero que a muchas les pase esto porque está medio difícil, pero yo creo que les pasa a muchas personas el hecho de que no sabes, es igual con un negocio, entonces no sabes qué delegar, qué sí y qué no. El dinero nunca, o sea, el dinero siempre, todos los pagos, todo lo que vas a comprar, todo lo que se va a invertir, todo lo que entra a tu cuenta, todo lo que, eso sí tienes que estar tú siempre, o sea, no puedes dejárselo a alguien más, no puedes, porque dar la facilidad de que la gente pueda hacérsele fácil y pueda agarrar dinero, o que haga malas cuentas y no le importe, o que haya pérdidas y diga, ay, pues no es mi lana, ¿no? Entonces, en el negocio creo que eso es algo muy importante, no puedes dejar que alguien más lleve. Administra tu negocio, tú lo tienes que administrar. Creo que algo también muy importante es que tú debes de saber qué es lo que se va a publicar, a subir, las fotografías. Digo, entre más vas creciendo, va siendo más como el delegar cosas, pero al final tú siempre debes de aprobar todo lo que pase, lo que se lleve. La atención al cliente creo que es algo súper importante, sumamente importante. Yo se los juro que como tengo estoy muy ocupada, no tengo mucho tiempo, perdón, y pues entre la retro de mis alumnas, entre los videos que les hacemos, entre los en vivos, a veces es muy difícil entre estar con mi hijo, que es una parte muy importante para mí ahorita, es como que no puedo estar mucho con los clientes, ¿no? Pero fíjense que cambia totalmente, y Sofi me dice Joana, es que cuando tú hablas con ellos, o cuando tú te acercas, cambia totalmente las cosas. Entonces, les digo, depende del nivel en que estés. Digo, yo ya la verdad es que tengo como más gente que se encarga de muchas cosas, pero hay cosas que no puedes delegar como esas, como estar al pendiente de tu cliente siempre. Es algo bien importante. Me pasó que hace poquito llegó una clienta, bueno, ayer de hecho, y me dice, es que una chica ya no regresó porque tuvo un problema con la persona que trabajabas antes, ¿no? Tu recepcionista.
Y ya le pregunto qué tipo de problema. Y dice, no, pues creo que le contestó algo así como de un retoque, que era un precio y luego le dio otro precio. Y que ella le dijo, oye, pero me habías dado otro precio. Y que esta persona le contestó de que me estás regateando. O sea, y es una palabra, pero cállense, o sea, imagínense lo que ocasionó la persona. Y si la persona tiene dinero. La verdad es que la gente que viene aquí, toda, la mayoría se puede decir que es de clase alta. Entonces, se ofendió muchísimo. Y ya no regresó, creo que ni al retoque. Era lo que me estaba platicando la persona. Y eso yo nunca lo supe, nunca me enteré, sino, o sea, apenas ayer. Y fue que dije, ok, voy a tomar cartas en el asunto al respecto. Claro que me voy a comunicar con la persona con la que pasó este problema. Y aparte, le decía a Ricky, necesito que me hagas un cartel donde diga cualquier tipo de problema, situaciones, dudas o aclaraciones, no sé, la verdad no logro descifrar qué vamos a poner en ese cartel, pero se lo dije hoy, hay que ponerlo y poner mi número, porque es de la única forma que yo voy a estar al pendiente y voy a estar siempre al frente, porque ellos ya van a tener ahí como un respaldo si en algún momento la persona que está al frente no los atiende bien. Yo comprendo que a veces también los que atienden tu negocio son personas, pero tú tienes que también decirles que es su trabajo. O sea, es como cuando van a la farmacia o al Oxxo y está... ¿Al Oxxo? Dice Claudia. Sí, por eso digo. Y no me... De hecho, no me platicaste, pero... Pero tienen que entender que es su trabajo. Pues si no te gusta, salte. Si no te gusta, muévete de ahí. O sea, ¿qué esperas? O sea, a mí me caga eso, güey. Si te está molestando no sé, esto está aquí y me está estorbando, ¿qué? ¿Por qué lo tienes? Quítalo. O sea, si no te gusta tu trabajo, si no te gusta lo que estás haciendo, cámbialo, haz algo. O sea, es como se me hace de verdad, sinceramente, algo que no puedo entender ni comprender en muchas personas. Ay, Ricky, renuncio. No, Ricky, cálmate, no es para ti. Nada, no es cierto. No, yo la verdad es que trato de que estén cómodos, sinceramente, creo que no me considero, digo, no sé. Ay, yo pensando así como, ¿cómo seré de jefa? Pero no me considero, sí soy una persona muy perfeccionista, soy muy perfeccionista, grado psicópata, o sea, en serio, he trabajado muchísimo en eso, muchísimo, porque no tiene una idea cómo me afectaba cualquier cosita, o sea, la mesa manchada era como de, oh, y ya me ponía genio, era muy emocional, les digo, y ahorita ya soy más relajada, más como, mucho más cómoda, la verdad es que disfruto mucho más mi vida, disfruto cada momento, sinceramente, ya no me frustra, antes de verdad hacía los en vivos y los hacía casi creo que por obligación, no tanto por gusto, los hacía porque decía, es que los tengo que hacer y es que esto tengo que, y ahora es quiero hacerlo, me gusta hacerlo. Hay veces que sí, no les miento, ando muy cansada, sinceramente hay veces que no tengo humor, no tengo ganas, pero me he dado cuenta que las cosas importantes, cuando tú las, o sea, cuando realmente cambian las situaciones, cuando tú haces algo, cuando no quieres hacerlo. O sea, es muy fácil decir, ay, hoy inició el año y voy al gym, ¿no? Ah, sí, pues porque inició el año, pero ve un día de frío, o sea, supongamos, ¿no? Ve un día que no quieras. O sea, ah, sí, hoy todas mis amigas van a ir al gym, entonces sí voy. Pero ve un día que vaya sola, o sea, ve un día que digas, híjole, ahora sí, que no manches. Entonces, eso hace la diferencia. Ese cambio en ti hace totalmente la diferencia. El que tú lo hagas cuando no quieres. Practiquen látex cuando no quieras también. Es sí o sí, ¿no? Entonces yo he tratado de hacer esto sí o sí para ustedes, por ustedes, porque obviamente también me interesa a mí crecer como negocio, como empresa, que la gente me conozca, claro, pero más que nada porque no me gusta quedarles mal, ¿no? Pero ha habido veces, y sí ha habido veces que le digo a Ricky, ¿sabes qué, Ricky? Pues transmite un en vivo pasado, así las chavas de que, era pasado. Perdón. No, sí, nada más ha sido dos veces, de hecho creo que en este año dos, tres veces. Pero sí hemos dejado de transmitir también como dos, tres veces, o sea, no ha habido lives, o sea, vivos, en vivos, pues. Y es por eso, porque sí les digo de plano, a veces les digo, ¿saben qué, chicos? Neta, o sea, hoy no me hablen. O sea, estoy bien cansada, no quiero saber nada de nada, o sea, de verdad ando agotada. Y se vale. Se vale, pero les puedo decir que eso ha sido muy pocas veces, ellos lo saben, muy pocas veces, porque estoy comprometida con mi negocio, con mi trabajo, con mi equipo de trabajo, porque ellos también están comprometidos, o sea, yo sé perfectamente que hay veces que ellos no quieren estar aquí ahorita, ¿no? Que ellos dicen, chingado, tengo cosas que hacer, o me ha tocado que en vivos creo que tu novia cumplió años, y luego también creo que en uno cumplieron a tu mamá, y luego también que en uno cumpliste aniversario, ¿no? Con tu novia. Sí, por eso quiero.
Y por eso anda así como que ya se quiere ir con la cámara, de que córtale y a sacar la pila y la pila de 100. No, la verdad nunca me ha dicho eso, pero entiendo que él tampoco quiera. Y a veces digo, Ricky, yo tampoco. Pero pues, ¿qué le hacemos, no? En eso andamos. Y, pero eso hace la diferencia en una persona disciplinada, una persona, por ejemplo, trabajadora, como lo son ellos. En Claudia, ¿no? A veces nos tardamos más y yo, se los juro, porque es mamá, yo de perdido aquí tengo a Herbert. Y es de que, te lo juro, estoy con toda la ansiedad cuando veamos curso y que ya nos dan las 9 de la noche. Digo, ay, güey, pobre Claudia, y que le están hablando, ¿no? La niña, y la niña esto, y así digo, pues sé que ya hace un extra bien cañón por seguir aquí conmigo, porque pues obviamente los necesito, son parte de mi equipo y son indispensables. Sí, indispensables, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí, son necesarios, claro, y son muy importantes. Es que, bueno, normalmente dicen no son indispensables, pero bueno, sí son indispensables, claro que sí. Tu equipo de trabajo te fortalece y te hace ser quien eres y te hace ir hacia donde tú vas. Es muy importante. Yo creo que ese es un extra que les doy. Es muy importante. Elige muy bien a tu equipo de trabajo, es algo muy importante. Y que tengan como la misma visión. A mí, de verdad, oro puro, y no porque esté aquí presente Claudia, pero ha sido ella. Digo, Ricky también, pero bueno, Claudia ya tiene, ¿cuántos años? Voy a cumplir 5. Ay, güey, no manches. Está haciendo antigüedad. 5, va a cumplir 5 años, o sea, digo, Ricky ya cumplió 1 año, ¿verdad? Se nos fue volando, Ricky. Y también se lo agradezco mucho, pero Claudia, por ejemplo, yo he visto cómo ella misma... es una persona que me identifico totalmente, porque pues yo veo como ella también, a pesar de que tiene a su hija, a pesar de que ella da su máximo todo el tiempo y ella no pone excusas por trabajar, por ganar más dinero. O sea, le he visto mil veces se va a México conmigo, Guadalajara, deja a su hija, y yo sé lo difícil que es eso, ¿no? Yo sé esa parte, pero esa parte es la que la ha forjado como persona, la ha hecho ser exitosa en el negocio, la ha hecho ser indispensable en el negocio, la ha hecho ser una gran persona, que en el momento que ella quiera puede hacer lo que ella quiere. O sea, a lo que me refiero es de que ella ha crecido muchísimo en cuestión de ella personal, ¿no? Y me ha enseñado muchísimo, y yo creo que es esa parte, el que yo sé que muchas veces, obviamente, no quiere estar en un en vivo, ¿no? Que son como esos, como que las cosas que hacemos muy continuas, o quizás en un curso, ¿no? Por ejemplo, pasó en México que su niña se abrió poquito, y era su cumpleaños, ¿no? Y yo así como que, híjole, y la entiendo mucho y me identifico mucho con ella. De hecho, era como tema con otro chico que tenía trabajando, y me decía, es que... ¿Tú por qué te identificas con Claudia? Yo, pues sí, ¿cuál es el problema? O sea, sí la entiendo. Es que tú no entiendes lo que es ser mamá soltera. Ya te balconé, Claudia. Les paso su número. Por si un internet es cierto. No, les paso el mío. Ah. Pero la verdad es que sé lo difícil. Pero eso es lo que te va a definir como persona. Eso es lo que te va a fortalecer como persona. Y eso es lo que va a hacer que seas una persona exitosa en lo que hagas. Y lo que hagas... va a hacer que triunfes. Si tú cada que te pasa una cosita y cada vez que hace frío ya no quieres ir a trabajar, o cada que alguien ya, o que una ceja no te salió bien, ya estás renunciando, mi vida, o sea, esto es el pan de cada día de las personas exitosas. Yo me considero una persona exitosa, considero a mi equipo de trabajo personas exitosas, y eso es lo que yo quiero, les digo. Por eso es oro puro ella, porque ella es una persona exitosa, donde yo sé que muchas veces ha tenido que fortalecer esa parte, ¿no? Lo he visto también en Ricky, en Minorita, por ejemplo, ya está como desesperada, ah, es cierto. Me hace cara si la chingada, no, es cierto. No, pero sí veo esa parte de Ricky, que yo también, yo sé que ya se desespera, se cansa, tiene a sus papás a veces esperando aquí afuera, y aquí sigue conmigo, ¿no? Y esas cosas, esos cambios, esos plus que tú das, es lo que va a hacer que seas grande. Por eso yo entendí que la paciencia es una gran virtud. Ay, yo ya creo que ya me estoy aventando las 12, ¿eh? Y esa es otra cosa muy importante, porque tú, si tú eres paciente, créeme, y algo que, otra, en serio, de verdad, aprendí, es que yo este año aprendí como nunca, se los juro, creo que uno cosecha. O sea, Claudia no inició, o sea, así como, ay, güey, yo me acuerdo que cuando Claudia llegó, ahí hablé mucho de ti, Claudia, pero cuando ella llegó,
me decía así como un sueldo y yo de que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué le pasa? Está loca. Ah, no los vale, nada, no es cierto. No, sí los valía. La verdad es que me gustó mucho hasta su currículum y yo, chingado, ¿cómo le hago para que se quede? No, la verdad yo sí lo vi y dije, ¿cómo le hago para que se quede? Porque pues la neta no podía con ese sueldo. Le digo, mira, no te puedo pagar eso. Creo que fue un dije medio tiempo. Sí, ah, te redujo. Creo que ahí fue donde como que negociamos. Y le dije, te puedo pagar esto, pero te ofrezco la oportunidad de vender cursos y que tú puedas, crecer y puedas ganar lo que me estás pidiendo y más. Y ella, pues, nunca dice, yo nunca en la vida había vendido. Y no quería vender, o sea, no era su intención vender. De hecho, o sea, yo creo que no, como que no le encantó la idea de, o sea, no fue así como, ah, sí, con ganas, voy a ganar comisiones por ventas, ¿no? Pero se aventó y lo hizo sin querer, o sea, sin querer hacerlo, lo hizo. Y eso es lo que les digo, eso te define y eso te hace y eso te lleva a lo grande. El que no quieras hacerlo lo que te define. Yo me acuerdo mucho hablando del cucaracho, ya no lo había mencionado. Hablando del cucaracho. Ah, no, ¿verdad? No Ah, estás no estaba hablando hablando del cucaracho. Es que lo vi ayer, por eso. Ah, no, es cierto. Y se pegó por menso. Es que mi hijo les dijo que está malito, entonces. Por fin está siendo buen papá. No, no es cierto. Luego lo veo, le dice, no, no. Pero sí está malito y ayer lo vi, entonces por eso me estaba acordando del cucaracho. Pinche Ricky. Pero como quiera no saben qué cucaracho. Ah, no, ya dije, va, que es el papá. No, pues pobre. Pero bueno, hablando del cucaracho, ¿qué le hice decir el cucaracho? Ya ni me acuerdo qué le hice decir. No sé, ibas a decir algo de que estás hablando de que te forja. No sé si me estoy diciendo. No, Claudia, te la bañas. Le digo, ponte aquí para sentir que estoy platicando con alguien porque está complicado. Pero no sé por la relación que tenía con eso. Eso solo tú lo ¿Pero con sabes. qué relación? Ya no me acuerdo, ya no sé ni. Por lo que Ya ando te peda, nada, forja, no, no es o cierto. sea. No, no, yo no. Claudia sí O sea, sabe. con que hagas cosas que no quieres hacer está más. Ah, sí, bueno. Ay, pero ¿qué tiene que ver este güey? Pues no sé, solo tú sabes. Ay, güey. No sé, era algo importante, ya no me acuerdo. Eso me pasa por salirme del renglón, ¿se fijan? Algo les iba a decir del cucaracho este. Pero. ¿Qué era, Ricky? No, hombre, No se sé, la baña. pero ya puse la sección. ¿Ya pusiste al cucaracho? Sí, cierto. Ay, no, hasta tiene sección ya. Imagínense, no, no, no. Bueno, pero el cucaracho, ¿qué hizo? Pues ha hecho muchas cosas, pero no, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de que te forjas. De que a veces dije algo que dije, esto ya es como ya. Eso de que, o sea, lo importante es que hagas cosas Sí, no estaba hablando de eso, pero lo dije otra cosa, ¿no? Hay alguien, no, no, nadie se acuerda. hablando del cucaracho. Cucaracho Time, dice. No sé qué decir de cucaracho, pero la cosa es que el cucaracho se pasa de lanzanada, ¿no es cierto? No, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Ahorita si me acuerdo les digo. ¿Cuál otro seguía? Pero sí pasa que no hacen lo que quieren. No, no me acuerdo ya, la verdad. Voy a pasar al otro. Al Al otro cucaracho, no, no es cierto. Bueno, cree en ti. Este es el 5, no manches. Nos tenemos que apurar porque ya se hizo tarde. Este es el 5. Cree en ti, si hacemos dos partes. Cree en ti parte dos, es el 1 de parte, Venus. sí. Cree en ti es algo súper, súper importante. Eso ya lo acabo de decir, es el que acabo de decir. ¿Por qué no me dices, Claudia, Francisca? Que les digo que no nada más es como de dientes para afuera, ¿sí, no? ¿En cuál voy? Miren, ni me están haciendo caso. El 6 es el Es que yo me 6. quedé en el Miren, 4, pero ¿se ¿cómo? fijan? Pero luego leyó el de creer en ti. Es el Sí, 6. ¿verdad? Yo digo que Sí, sí. es el 5. Ah, bueno, aprende a soltar. Este también es muy bueno. Lo escribió Claudia, entonces puedes pasar a explicarlo. Ah, Sí, yo no, ya no es cierto. Ah, Ricky, por favor, Deja pasar. sí. Aprende a soltar, sí, creo que algo bien importante es soltar todo lo que no te sirva. De verdad que, en serio, cuando tú sueltas, dicen muchas veces, tú tienes así agarrado un cucaracho Ay, hay un ejemplo bien padre de un grano de que arroz. yo vi, ¿no? Que hace cuenta que amarran a una chica así, de unas cuerdas. Entonces levantan la camilla y le dicen, ¿te duele? Pero, ah, no, no la amarran, tipo, se agarra a ella así, de la cuerda. Pero entre las muñecas está la cuerda. Entonces le dice, ¿te duele? Y le dice, sí, ¿por qué no te sueltas? O sea, porque no está amarrada, solamente se está agarrando. Pero tiene las manos de las cuerdas y está el suelo así de que a que se suelte y cae.
O sea, caí parada, caí sin nada. Y pues le duele donde se está estirando. ¿Y luego? Así. ¿Por qué no suelta? Y ya pues suelta así como que con miedo, pues porque tiene miedo de soltar. O sea, la moralidad es de que, pues muchas veces estamos agarrando nosotros algo con mucha fuerza, tenemos miedo de soltarlo, pero pues lo sueltas y no pasa nada. Ay, miren, estaba bien inspirada. El juguito de piña está haciendo efecto. No es cierto, es piña, Claudia. Es coca con piña. ¿Sí? Y lo que les decía, pues tienes aquí un cucaracho apretado también, ¿no? Agarrado bien fuerte por muchos años y lo sueltas y vienen más. Dices, pisas un cucaracho y salen cuatro. No, la neta. Pero no en cucarachos, pero sí, o sea, la verdad es que uno se aferra mucho a algo. Y Dios tiene preparado tantas cosas tan bonitas, y es que el universo es tan inteligente que si no tiene espacio para entrar, nunca vas a dejar que entre. O sea, tienes que liberar ese espacio. Y es algo que de verdad se batalla, porque me ha pasado, pero cuando tú sueltas, de verdad el universo hace todo por llenarlo, llenar esos vacíos que tú tienes, pero necesitas sacar lo que no te sirve. Y literal, funciona para todo. Y ahorita que estoy súper metida en el Feng Shui, en base y todo eso, estoy súper cañón. Es cierto, o sea, tienes que sacar todo lo que no sirve, quitar a todas las personas que no te suman en tu vida, es súper importante. Créeme que también colaboradores, ¿no? Desgraciadamente, puede ser que tienen algún lapso de tiempo, no es que no sean buenos o no es que no los quieras, pero quizás ya cumplieron su tiempo, ¿no? De estar contigo, ya no pueden crecer más quizás. Y es más sano a veces soltarlos. Y yo creo que eso yo aprendí porque lo haces con amor, ¿sabes? Porque realmente dices, yo quiero que tú crezcas. Y aquí ya no te veo que crezcas porque ya te quedaste como en una posición y no veo. Porque por más que yo te doy oportunidades para que crezcas. Qué raro, sí. Que crezcas, pues no quieres. Y ya estás como en esa zona de confort y necesitas crecer. Porque pues no vas a estar así todo el tiempo. Y creo que hacer las cosas como desde ese punto, no como por enojo, no porque ya no quieras a esa persona, porque te hayas peleado, creo que eso es algo muy inmaduro, pues no. Pero cuando tú sueltas con amor, sueltas por querer a la otra persona, porque es lo mejor para esa persona, porque les digo, ya terminó su tiempo de estar contigo, es lo máximo. Entonces, te trae muchas más cosas, bendiciones a tu vida, a las otras personas también les trae muchas bendiciones. Yo tengo gente que se ha ido y que ha emprendido su propio negocio y le va súper bien y me da muchísimo gusto porque esa parte es muy importante, ¿no? O sea, yo les decía en algún momento, no sé, pues gente que no me conoce, por no decirles de otra forma, decía como que a mí me daban celos, ¿no? De que si alguien se iba, emprendiera, y les digo, vendería una mentira, sería yo totalmente una mentira si yo no creyera en el emprendimiento. O sea, Claudia, yo no sé cuántas veces le he dicho, oye Claudia, yo un negocio así, yo un negocio, o sea, yo todo el tiempo estoy pensando en negocios, yo todo el tiempo le digo, y luego, ¿por qué no hacemos un negocio tú y yo juntas de esto? Y luego, y si hacemos esto, ¿por qué no lo hacemos juntas? O de que ella me dice algo, y digo, pues hazlo, ¿y por qué no lo haces? Y si, la verdad, la mayoría de las veces le digo, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Porque soy una persona que me gustan los negocios, no tanto porque no quiera que lo haga sin mí, sino porque a mí me encantan los negocios. Entonces, si realmente eso fuera verdad, que a mí me da envidia que la gente que se va crezca o que ponga su propio negocio, les vendería una mentira. Yo de verdad pudiera hacer muchas cosas, pero falsa y mentirosa no soy. Entonces, creo que esa parte de soltar te trae bendiciones. A mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, la lashista que duró aquí, pues yo creo que como 5 años, ¿no? Que estaba conmigo, me ayudó muchísimo, fue muy buena mucho tiempo. Creo que se fue cuando se tenía que ir, ¿saben? Y no me arrepiento, ni creo que ella se arrepienta. Ella emprendió su propio negocio y le va muy bien hasta donde yo sé y espero le vaya mucho mejor. Y terminó su lapso y fue un momento en donde ella abriera sus alas. Y yo no tengo ningún problema porque ninguno, o sea, porque alguno abra sus alas. Y siempre se los digo, siempre se los digo. Lo único que les digo siempre es, nomás no me dejes el trabajo botado porque pues ahí sí está medio difícil. O sea, no me lo merezco, ¿no? Porque pues tú sabes lo que trae el dejar un trabajo botado. Pero el que emprenda no tengo ningún problema, al contrario. Y les digo, son bendiciones. Ella muchas veces es como, gracias, Joana, porque pues yo fui quien le enseñó a poner pestañas, la que le pagó cursos para tomarlas. Y así ella sí está agradecida o no está agradecida, pues es cosa de ella, ¿no? Que según yo sí, espero.
Bueno, no espero, la verdad es que no, no es como que, ay, espero, no. Sinceramente, les digo, terminó su lapso, todo el tiempo fue bueno, dio lo que tenía que dar, yo di lo que tenía que dar y así funcionan las cosas. Entonces aprendes a soltar y vas a ver cómo llegan muchas más personas, pues distintas, ¿no? A tu vida, que quizás era lo que ocupabas ya en este momento, porque no somos las mismas personas que fuimos ni siquiera ayer. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, me siento muy cómoda con una Sofi que tengo en recepción, me siento muy cómoda ahorita con una Adri que tengo. Y no es que no quiera o que diga, ay, es mejor tal que tal. No, simplemente es que ahorita me funciona y estoy muy a gusto con la gente que tengo. Muy, muy, muy cómoda. Entonces no los cambiaría. Y se fueron unos y llegaron otros que llenaron esas necesidades como negocio, como jefa, como empresaria que yo ocupaba que llenaran. Entonces ya los otros quizás no y yo tampoco quizás como jefa llenaba esas expectativas. Hablando del rey del romance, ¿cierto? No, ese es mi hijo. Eso fue lo que funcionó. Lo que me ha funcionado. 7. Ya me voy a ir más rápido porque si no. Dice, visualiza todo lo que quieres. Así como tú visualizas. Ok, ya, me lo puso Ricky. Es que en algunos me ayudaron. Les digo que sí me conocen aparte muy bien. Algo que yo hago y que les recomiendo es hacer una cajita. Se le dice como era caja mágica, ¿no? La de Caja las de los imágenes. sueños. Ajá, Sí, que nosotros un hacemos cartel un. de sueños, ¿no? Dicen que es como una caja, bueno, me dijeron, hazlo en una caja de zapatos, ¿no? Pero nosotros lo tenemos en un cartel. Lo tengo yo con mi equipo de trabajo, de hecho, que hay que hacer como el del próximo año. Y tengo el mío personal. Y me Y me robé el de Claudia robé porque le salió más chido. el Y le dije, es mío, entonces tienes que, ya como que ya tienes que hacer otro, pero. clave. Entonces, es bien importante que tú visualices. Yo le decía hoy a una persona, me decía, es que fui a ver los carros y pues no completo ninguno, dice, pero pues fui a verlos. Y le digo, ¿por qué no ves literal? O sea, porque vio como los bajitos, ¿no? Como los que pudiera pagar, pero dice, como quiera no puedo. Pero me imagino que sí puede porque por algo los vio, porque conozco a esa persona. Digo, ¿por qué no vas a ver el carro que tú quieres? Literal. Tú quieres una camioneta. Ve y ve la camioneta. Ve y pregunta cuánto cuesta. El curso no te cuesta nada. ¿Cuántas personas preguntaron por el curso y después de un año, 2 años, no sé, después de meses, lo compraron? Inicia por ahí. Inicia por visualizarte que ya lo tienes. Ponlo en ese collage. Esas imágenes se las súper recomiendo. Pongan sus objetivos. Porque nosotros necesitamos ser como las águilas, poner muy fijo nuestra atención en qué es lo que queremos, cómo lo queremos, qué color lo queremos. El universo no entiende de cosas como, ay, yo quiero un carro. O sea, bueno, ok, te mando una carretilla, ¿no? ¿Qué? Pues, un carro de hot dogs. Ah, yo leí también algo ahí que decía de que, bueno, pues, o sea, que era parte de esa caja, que decía, ¿quieres un carro? Pero también cuenta mucho qué estás haciendo para conseguir ese carro. O sea, no es como que quiero un carro y te vas a sentar y la vida te lo va a dar. O sea, ¿de qué manera también piensa en todas las maneras y en todas las posibilidades que la vida te da para poder recibir eso? O sea, por ejemplo, si te llega una rifa de un carro, compra un boleto. Si estás viendo que en el kinder de tu niña, no sé, están o van a hacer un Sorteo. ejercicio, un sorteo de algo de un carro, pues participa. O sea, porque de todas esas maneras te puede llegar ese carro. O sea, no sabes de dónde o cómo. Sí, y es como dicen, ¿no? O sea, te tienes que poner a trabajar por tus sueños. Pero algo que yo creo bien cañón es de que, como dice Claudia, y es parte de, el universo se encarga. O sea, si tú pide y tú desea y tú anhela y tú piensa en qué es lo que quieres, cómo lo quieres. Por eso siempre que a veces hablo con ustedes les digo, ¿qué fecha del curso? No es que no tengo, no importa, ponte una fecha. ¿Qué curso quieres? ¿Qué quieres hacer con el curso? ¿Dónde lo quieres tomar, no? O sea, todas esas cosas son muy importantes y se cumplen. Hace poquito vino una chica que venía de Chiapas, ¿dónde venía? La última del presencial. Y me decía, Joana, yo veía tus envíos y decía, nombre a Saltillo. ¿Cuándo voy a ir? ¿Cuándo voy a ir a Saltillo? O sea, y dice, yo ahorita vivo en Monterrey y dije. Y veme, estoy aquí en un presencial personalizado, VIP casi contigo. Dice, y en ese entonces yo no me lo imaginaba, dice, pero me lo pensé, lo creé. Y dice, tengo, o sea, un año, ¿no? Siguiéndote, que te pregunté. Y es eso, que te visualices. Y yo creo que el universo se encarga.
O sea, el universo, claro que como dice que no te vas a quedar sentada, pero el universo te va a dar esas posibilidades. O sea, él va a poner como los medios. Lo importante es que tú te des cuenta de esos medios. O sea... Es que muchas veces pensamos como en todo lo que no, pero no pensamos en las posibilidades. En todas las posibilidades que sí existen, de que pueda pasar. Yo casi no pienso en el no. Bueno, pero muchas veces la mayoría de las personas pensamos en de que no, pues ahí voy a comprar un boleto, o sea, ¿cuándo me va a ganar la camioneta? O... Sí, por ejemplo... ¿Cuándo voy a juntar ese dinero? Esta persona me decía, no, hombre, yo nunca en la vida. Y yo, güey, cállate, o sea, no digas entonces, nunca en la vida. Piensas mucho en de que no, pero es que tengo que juntar y de aquí a que junte, no. O sea, se va a ir un año y un año dices, güey, es un año. No es o nada. Se va a ir 3 años y a lo mejor en un año lo juntas. Y no te quieres ni siquiera arriesgar, no quieres ni siquiera decir, bueno, sí va en un año o en 3 años, no sé. Sí, exacto. Oigan, si escuchan a Claudia, ¿qué tal si estoy aquí platicando? Sí, sí. Y ellos de que porque este calla y no dice nada. Sí, sí, exactamente. O sea, el tiempo como quiera va a pasar y la cosa como quiera no la tienes. Y les digo, por soñar no se cobra y por visualizar tampoco te cobran. O sea, yo le decía a esta persona, ¿qué te falta? ¿Qué te cuesta visualizarlo, pensarlo y creerlo? Que el universo se encargue. ¿Tú cómo sabes que en un año no tienes una promoción, no tienes tu negocio propio? Algo, güey, te ganas la lotería, güey, pero como tú dices, pues haz algo, ¿no? Al respecto, pues sé bueno en tu trabajo, haz esto que te digo de, aunque no te guste, hazlo. Aunque tú no estés, fíjense, yo creo que algo a mí que me pasó mucho también fue yo soy una persona que me era muy difícil como que alguien me ordenara, alguien me dijera qué hacer, muy difícil. Ahorita ya me acostumbré porque pues literal, o sea, aquí todo el mundo me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y no porque yo no sepa, sino porque ellos se encargan de sus contenidos y es, Joana, hoy vamos a hacer esto, o Joana, hoy tienes trabajo de esto, ¿no? Y les digo, pues, yo parezco más empleada, ¿no? Porque yo soy la que, okay, o sea, pues tengo que hacerlo. Ah, sí, en la posada era el duende y les decía que poca, o sea, esto es bullying laboral. Porque, pues me toca hacer muchas cosas a mí, ¿no? Entonces, yo nunca me imaginé, por ejemplo, no sé, tener esta casa, jamás en la vida. Bueno, es que no, les digo eso y es mentira, o sea, sí, claro que me lo imaginé, pero... Ese es el punto. Siempre lo soñé, pero nunca pensé el cómo. O sea, nunca me preocupé por, ¿cómo le voy a hacer para tener una casa así de grande, con alberca? O sea, nunca me preocupé por eso. Simplemente yo la quería, la anhelaba, la soñaba. Y las oportunidades se fueron dando en el camino. O sea, y aproveché esa oportunidad. Está muy bueno un video donde habla exactamente de eso, de que hay una chica donde está, no me acuerdo qué millonario, o sea, un multimillonario muy famoso, que está con una periodista y que le dice, ¿cuál es tu secreto para ser millonario y para tener todo lo que tienes, no? Y dice, te voy a contestar algo. Y dice, te voy a contestar con algo así, no sé cómo. El punto es de que le dice, agarra su chequera y hace así de que, no sé. Creo que era un cheque en blanco. Era un cheque en blanco. Y se lo da y le dice, tú pon el monto. O no sé si sí le puso el monto, la neta no me acuerdo, pero el punto es de que le da, no sé, $1,000,000, ¿no? Y le dice, ten. Y él dice, oh, ¿cómo crees? O sea, si yo no te estoy pidiendo dinero, te estoy diciendo cuál es tu secreto. Y le dice, ese, que yo no desaprovecho las oportunidades. ¿Tuviste la oportunidad de tener $1,000,000 y ser, no sé, la periodista más rica? Y la desaprovechaste. Y sí es cierto. O sea, ese es el punto. Nosotros no vemos las oportunidades, hay un montón de oportunidades donde muchos ven desgracias, ahí están a veces las oportunidades, ahí es donde tú puedes agarrarte, por eso es que los diamantes se forjan, o sea, a presión, y es de verdad, o sea, se los digo, una persona en serio que literal ha pasado por muchas cosas y me he forjado a presión, me he forjado a no puedes, a no tienes, a... críticas, a mil cosas, a quizás hasta no ser valorada muchas de las veces. He sentido no ser respetada en cuestión de la palabra, ¿no? Para mí la palabra es algo muy importante, muy importante. Es lo único que tenemos en la vida. Para mí la palabra eres tú. Te define a ti como persona. Si tú no tienes palabra, ¿qué eres? Tu palabra es algo bien importante. ¿Qué te dices a ti mismo también es muy importante? Entonces, creo que... ¡Ay!
Ay, mira. Sí. Entonces creo que la palabra es algo que ustedes deben de valorar. También lo que se dicen a sí mismos es algo bien importante. ¿Qué te prometes a ti? ¿Qué te dices tú todos los días en la mañana? Cuando de repente se te cae, tonta, espérate, o sea, qué inteligente. No, pues tiene pedo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? O sea, alguien te va a decir algo, no, son tus palabras hacia ti. Creo que entonces a mí eso me funcionó muchísimo y se los juro. Creo que el creer y el soñar y el anhelar, y sigo soñando y sigo anhelando, no preguntándome cómo. Yo sé, alguna vez les dije, cuando yo tenía el puesto de hamburguesas, estudiaba ahí derecho y me la pasaba así, literal, en el libro, estudiando, no tienen ni idea, mucha gente me decía de que no manches. Y un amigo, Alex Uresti, que fue uno de mis mejores amigos en aquel entonces, le decía, güey, un día, y yo no tenía, pues yo creo ni el peso para la solicitud, pero bueno, no, lo tuve en su momento, pero le decía, un día voy a escribir un libro donde diga cómo hacerse millonaria con un peso. Y me decía, ¿por qué con un peso? Y le digo, porque fue lo que me costó la solicitud de empleo. Y me dice, ¿qué solicitud de empleo si tienes un negocio de hamburguesas? Le digo, la que me hizo comprar el puesto de hamburguesas, ¿no? Y si se fijan, todo es una cadenita, o sea, no puede pasar algo. Y algo que yo estaba analizando la vez pasada, que entré como que bien cañón y dije, ¿qué pedo? Sí, es cierto, o sea, esto viene desde antes. O sea, esto no les voy a decir, ay, Joana es exitosa o me empezó a ir bien hace 2, 3 años. No, espérense, o sea, yo desde que estaba chiquita, cortar el cabello, cuando sabía cortar el cabello en la secundaria, empecé a poner uñas, puse el puesto de hamburguesas, me puse a coser faldas, hice muchísimas cosas para llegar hasta el día de hoy acá. O sea, han pasado y tuvieron que haber pasado todas esas cosas para yo estar el día de hoy aquí, tuvieron que pasar. Y quizás van a pasar más para yo poder pasar otro camino. Y lo importante es aprovechar todas esas oportunidades. Yo no los veo como, jamás en la vida diría, ay no, güey, qué oso, tenía un puesto de hamburguesas en la calle Clau. O sea, jamás lo he visto así, lo he visto como un orgullo, lo he visto como algo bien chingón y bien fregón, y algo que aprendí muchísimo. Supe lo que era frío, en serio, porque ese puesto parecía un congelador cuando hacía invierno, en serio. Era, yo creo que porque era de aluminio. No, pero te lo juro. O sea, en serio, neta, estaba cañón. Los que llegaron ahí, los que me conocen, saben perfectamente lo que hablo. O sea, sí, hubo heladas esa vez, me acuerdo que heló de hielo, no de nieve, o sea, de hielo. Y yo trabajé, porque mi papá siempre me decía, el dinero que ganes hoy, no lo vas a ganar mañana, hijita. Dinero que ganas hoy es el de hoy, el de mañana es el de mañana. Y yo decía, chingas, y había veces que no vendía nada, y yo de que, oye, mi papá, si no vendí nada, ¿para qué iba, no? Pero no, sí, la verdad yo creo que no, nunca hubo un momento que no vendiera nada, siempre era como una hamburguesa, dos, y eso me daba ya para comer al otro día, ¿no? Entonces, mande, mi amor, ay, un globo. Entonces todo eso es lo que te va forjando, como persona, como negocio, todo tiene que pasar por algo y tienes que hacer. Ya me voy rápido, se los prometo, dice el 8, ¿va? Sí. Dice, aprecia a quienes te rodean. Ah, oye, Ricky anotando los suyos. Sí, ah, o sea, Ricky. Aprecia a un trabajador que empieza con R. Sí, Ricky. El fotógrafo y community manager y no sé, todas las cosas, es una bendición en tu vida. Ah, es el más importante. Es el elemento más importante en tu negocio, ¿no? Y su teléfono. No, bien. Dice, aprecia a quienes te rodean. Y lo que tienes, no son para siempre. Eso está muy cañón, Ricky. Sí, la neta, sí está muy cañón. Sí, es muy, porque no todo el tiempo, obviamente, no tenemos a las personas. No sé por dónde vas, pero pues yo sí. Digo, es que uno los escribió Ricky y otro los escribí yo. Pero sí. Sí, la verdad es que yo no los aprendí nada, ¿cierto? No, sí, la verdad es que yo le voy más con que. Y me pasó hace poquito con mi hijo, pensé por un momento en que él pasara la Navidad con el cucaracho, pero dije, no, güey, ¿qué tal si yo me muero? Y ya no tengo otra Navidad con mi hijo. O sea, mi mamá falleció ya hace 8 años, y ya,
está muy cañón porque creen que uno cree que las mamás son para toda la vida. Y pues no. Y murió pues cuando yo todavía estaba, pues me siento muy chica, o sea, en ese entonces tenía como 22 años y no tenía un hijo, no tenía una pareja. Y ahorita con todo esto que ha pasado con el COVID, yo sé mucha gente, gracias a Dios a mí, y toco madera, no se me ha ido gente muy cercana, se me fue un primo, el esposo de una prima. Pero realmente no tuvimos pérdidas, pues así como más. A lo que voy es de que a veces yo, por ejemplo, no valoraba mucho el hecho de mi familia, de estar con ellos, por estar trabajando. Creo que eso le pasa ya a muchas que ya estamos en otro nivel, no a las que están empezando quizás. Y empezamos no a valorar a nuestra pareja. Algo que en serio les quiero decir y ojalá no las ofenda y ojalá y lo tomen bien, es que a veces el empoderamiento pues es una parte no tan positiva, ¿no? Creo que en lo personal, se los digo, en lo personal me afectó un poco porque me sentí toda poderosa, me sentí que mi hijo y yo no necesitamos a nadie, que todo el tiempo, muchas de las veces, y soy muy así, o sea, realmente, aunque no tuviera dinero, yo siempre he sido muy de no los necesito, no necesito a nadie, y me puedo estar muriendo de frío y no me importa, yo puedo. Y he sido muy dura conmigo misma y no nos damos cuenta que la gente está. Y hay gente que sí está y sí quiere estar y sí te puede brindar la mano. Y hay gente que solamente va a estar un tiempo. La gente pasa por tu camino, pasa por tu vida y no las valoras y no las aprovechas. Y no sacas ese jugo que quizás pasaron para aprender, para que tú aprendas de ellos. Y esos momentos se van a ir. Y ya no van a regresar. Si tú no aprecias y no valoras a esas personas, nosotros no somos eternos y las personas tampoco, desgraciadamente, son eternas. Entonces, pues creo que es algo súper importante. Les digo, creo que todo esto yo sé que igual lo van a ver como, van a decir, Joana, yo esperaba así como cosas que me impactaran a mí en cuanto a mi negocio, pero créanme, yo tengo 8 años con este negocio y he tenido muchos otros negocios. Y les puedo decir que si alguien me hubiera dicho antes que la inteligencia emocional era lo más importante para tener todo bien, para sentirme yo bien, para estar tranquila y para poder disfrutar la vida, esto lo hubiera trabajado hace muchos años, no ahorita, ¿no? O sea, y me ha costado, y me ha costado muchísimo, no tienen ni idea. Sí, Michelle, sí, master, eso está yo ni para el curso de micro tenía y ya de alguna manera lo pudimos y apartamos el de la. Sí, ¿cuántas personas nos ha pasado, no? Que dicen, no tengo para el curso de micro y terminan comprando todos los cursos. Sí. Y es muy, porque te lo propones, pero tienes que ponerle fecha, le tienes que poner día, hora, o sea, literal visualizarte a dónde voy a ir. O sea, esta chica, por ejemplo, dijo, yo iba a ir a Saltillo, ¿no? Y vino a Saltillo, pudo haber ido a otro lugar cerca de allá, pero no, ella se visualizó acá y acá vino y dice, es un sueño. La verdad es que cada alumna también que me ha llegado a mi vida ha sido una bendición y espero así siga, ¿ok? Porque cada una me ha enseñado muchísimas cosas muy bonitas y me he encariñado con muchas de ellas, y es muy bonito saber que pues bueno, que nos identificamos en mil cosas, ¿no? Saludos, gracias por compartir su experiencia y sobre todo por sus consejos para llegar al éxito. Gracias, Sara. Ay, gracias a ti. Bueno, no, con mucho gusto, dice. 9, dice, nunca dejes de aprender. Esto es súper importante. Creo que a mí en lo que me llevó al punto en donde estoy ahorita es exactamente eso. No dejar de aprender. Todo el tiempo me seguí capacitando. Me decía, por ejemplo, el cucaracho, ¿no? De que, no, pues ya lo haces bien. ¿Y para qué? No necesitas más cursos. Y yo de que es que yo quiero hacerlo mejor. Pero es que ya lo haces súper bien. Pero lo quiero hacer más bien. No, o sea, déjame, ¿no? Y el seguir aprendiendo y aprendiendo hasta la fecha. Quizás ahorita aprendo también de cursos, pero también aprendo de mí. El aprender siempre es algo que te va a dejar la mejor, escuchen bien, la mejor inversión que puedes tener en la vida, el aprender, el seguirte capacitando todo el tiempo. Eso es lo que hace que tus servicios sean mucho más valiosos que los de la competencia. Y esa es la gran diferencia cuando llegan, por ejemplo, a mi spa aquí en Saltillo, y es de que llegan y ven todos los certificados que tengo y dicen, es una persona que está capacitada, ¿no?
para poder ofrecer estos servicios, para poder darme este servicio. Es la persona, y yo les pudiera decir que en serio sí, yo creo, no lo dudo, digo porque pues Saltillo es muy chiquito, soy de las personas más capacitadas en Saltillo, ¿no? De las que más cursos ha tomado, no tengo duda. Y eso te hace decir, bueno, yo valgo tanto, mi tiempo vale tanto. Entonces tú debes darte tu valor también por lo que, como te educas. O sea, no puedes decir nada más, ah, sí, yo aprendí en YouTube o yo sé hacer cejas. Sí, pero ¿dónde te capacitaste? ¿Quién te respalda? ¿Quién dice que tú eres buena? ¿No? Sí puede ser powder y lo que tú quieras, porque son técnicas a veces mucho más fáciles. Pero ¿quién te respalda que lo haces bien? ¿No? Y eso hace que tú puedas cobrar lo que quieras cobrar y que puedas aumentar cada vez tus precios. Si no, pues definitivamente me imagino que les ha pasado, ¿cómo le hago para subir los precios? Yo no sé, ¿cómo le hago? Pues síguete capacitando y cada que te capacites sube el precio. Eso hace, a mí me dice una alumna, me dice, es que, por ejemplo, yo hago todas estas técnicas en cejas, ¿no? ¿Cuánto me recomiendas cobrar? Yo cobro solamente un precio, porque mi precio es por todo lo que yo ya sé, por todo lo que yo ya aprendí, y ese conocimiento es el que le estoy dando. Y no le voy a decir, ay, te voy a cobrar más porque tú ocupas esto y lo otro. No, o sea, tu necesidad yo la sé cubrir. O sea, quédate tranquila, ¿no? Yo puedo resolver tu problema y no tienes que ir con nadie más que conmigo. Yo conmigo tienes para hacerte lo que tú te quieras hacer, supongamos, en la ceja, ¿no? Entonces eso te ayuda a tener un valor mucho más grande tú y poder venderte a ti misma mucho más. Entonces el seguir aprendiendo es, o sea, yo creo que es de las cosas que yo más agradezco en la vida, en serio, en serio, en serio. No me arrepiento de ninguno de los cursos que he tomado y que me ha llevado hasta donde estoy el día de hoy. 10, dice, más que competencia somos comunidad. Eso es bien importante, no lo vean como competencia, no se fijen en el vecino que cuánto cobra, que es que si el vecino está haciendo micros más baratas, no saben cuánto. Hubo un tiempo de que la gente como me presionaba porque había una persona guay que cobra muy barato, muy barato. Y era, pues bueno, pues su problema, ¿no? Si cobra barato, cobra caro. O, ay, es que fulanita no lo hace tan bien y cobra más caro que tú. Porque, pues bueno, fulanita, yo todavía no me siento en ese punto de cobrar eso. Porque siento que me falta, ¿no? Siento que me falta más cursos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que en vez de estarnos tirando, en vez de estarnos de que echando, seamos una comunidad y nos ayudemos a nosotros. O sea, por eso les digo, no es que si yo soy tu máster, si no soy tu máster, lo que te funcione, que yo te pueda dar, agárralo. Somos una comunidad, somos ¿cómo se dice cuando eres de lo mismo? Se me fue la palabra. Somos, por ejemplo, yo soy licenciada en Derecho, tú también. Colegas. Y al contrario, ¿no? Quizás si tienes a un cliente tóxico, muy tóxico, y que tenga las pruebas, le dice, oye, pues, acá todos los colegas de Saltillo, ¿no? Supongamos pues, me pasó esto con este cliente, pero no, lo que utilizan es buscar al cliente, y me pasó, de verdad me pasó, que en algún momento esta persona buscaba a las personas, a las primeras que les hice la ceja, que no hubieran estado satisfechas, para hacer como tipo, hacerme quedar mal y decir, no, de que ya se lo hizo y no le gustó, y ella les prometía, pues, otras cosas. Me habló una y me dice, oye, mira, esta chava me está diciendo, o sea, yo no tengo ningún problema contigo. Alguna vez les comenté de esa, en algún en vivo, de esa persona que le regresé yo el dinero y que le dije, te la borro, y me dijo, no. Y yo dije, pues si no te gusta, pues ¿para qué la quieres, verdad? Y ella fue la que me habló y me dijo, oye, Joana, pues me está hablando esta persona, quiere que haga un video y que, pues literal, te queme en redes. Y yo, pero eso fue hace 3 años. Sí, no, pero me está diciendo que me regala a mí la ceja, a mi hija, y yo... En su momento sí me lo tomé muy personal y me pudo mucho y era algo que me ponía bien inestable, en serio. Y ahorita digo, uy, se me resbala, en serio, que la persona ya nunca ha... Toco madera porque sí fueron momentos muy pesados donde ya no me importa si ella, pues, hace, no hace, qué hace. Enfócate en ti y cada vez que puedas ayudar a la gente, ayúdala. No saben cuántas oportunidades, se los juro por mi madre, y no me va a dejar mentir Claudia o Sofi, que está en recepción, la he podido quemar como no tienen una idea. Gente enojadísima que le he removido la ceja. Y díganme cuándo lo he hecho. Nunca en mi vida. Nunca en mi vida lo voy a hacer. ¡Órale! Nunca en mi vida lo voy a hacer, porque les digo, eso hablaría más mal de mí que de esa persona.
No lo hagan, somos una comunidad y todo se regresa en esta vida. Así que bueno, ya vamos en el 10, ah no, en el 11, ya casi, nos faltan dos. No todo es como lo dice el manual, esto es súper importante, a veces queremos hacer las cosas literal como vienen en el curso, no, es que a mí me dijo que así y así, no, nosotros compartimos lo que nos funciona, quizás en el manual, pues el manual, el curso lo hace también la academia, ¿no? Y yo te puedo decir, ¿sabes qué? Mira, yo por ejemplo no uso la app, sorry, ¿no? Yo no la uso, no me gusta, yo soy más de ojo, yo les recomiendo mil veces a mis alumnas, agilice ese ojo, no dependas, yo creo algo también súper importante en negocio, no dependas nunca de nadie para que triunfes, no dependas de nadie, o sea, sé tú quien también sepas hacer este, no sé, un en vivo, les digo, a mí me ha faltado, yo creo que es parte de lo que yo quisiera aprender, a no depender de nadie, no digo que no se me va a tupir, pongo el teléfono y lo hago, ¿verdad? No lo voy a hacer quizás así como lo hace Ricky, pero el punto es no depender de las personas. Entonces, no dependas de una aplicación para hacer unas bonitas cejas o para que te queden derechas. O sea, eso tú lo debes de traer. ¿Qué tal si el teléfono se descompuso? ¿Ya no vas a hacer unas cejas? O sea, no todo lo que dice el manual, no todo es literalmente, es toda la gente que ha estudiado. Yo que estudié Derecho, sabes perfectamente que pues, la teoría es una y la práctica es otra. Así pasa. Y no todas las modelos son iguales. O sea, no en todas funciona lo que te estamos diciendo. Por eso es importante que tengas ese coach, que te sientas en confianza, pero si sabes qué, pues es que yo de plano con la app no me sé, o mira, yo el hilo, yo les digo, sí, el hilo, pero como quiera las medidas con el compás, ¿no? Sí, úsalo como una herramienta extra, porque igual ya lo dominas, pero el compás no dejas de usarlo, porque de ahí sacas las medidas. Entonces, no todo lo que dice el manual. La última, y para mí, en lo personal, la más importante y la que más me ha funcionado, creo que, si están de acuerdo, lo que todo mundo busca es paz, estabilidad económica, emocional, de todo, ¿no? O sea, tener una estabilidad. Y yo me voy con esta porque creo que fue la que a mí más me marcó en mi negocio y la que más me ha marcado hasta la fecha. No les voy a decir que me arrepiento, pero sí me dio muchas enseñanzas, muchas lecciones. Y es... para mí, y les digo, muy personalmente todas estas, pues obviamente, alguna que otra de Ricky, pero porque me conoce. Pero es muy, muy, muy fuerte para mí, y para mí es la familia, es lo primero. No te dejes llevar por el dinero, no te dejes llevar porque te está yendo muy bien y ya las puedes tú sola, y ya no necesitas de tu esposo porque tu esposo no tiene las mismas visiones que tienes tú. No te olvides de que la familia es lo más importante. Sí, a veces hay que sacrificar para poder llegar hasta donde estamos, claro, claro que sí, pero nunca deja de ser la familia lo más importante. No vamos a poner como prioridad el dinero, el negocio antes de tu familia. Podemos trabajar en conjunto, y se los digo yo que batallé, que fue algo que me pudo mucho en su momento y no pude como establecerme o equilibrarme en esa situación. Pero creo que aprendí muchísimo, aprendí mucho a poder tener un equilibrio entre mi hijo y yo. Espero poder tener un equilibrio en algún momento entre mi pareja, mi hijo y yo. Pero nunca descuides lo más importante y lo más invaluable que tienes en tu vida. No le des importancia a cosas que no son tan importantes como estas. Y no quiero entrar más en detalles porque literal sí me hacen llorar, pero en serio, y lo he visto y lo he escuchado de muchas alumnas mías, mande mi amor, arriba. No saben, a veces yo hasta me estresaba de, Gerber está aquí, así de que él es lo más importante. Les agradezco mucho, ¿no?, que todas estén aquí, les agradezco mucho que se hayan quedado, yo creo que nos tardamos como 2 horas, sorry, les agradezco a las que se quedaron aquí, pero véanos, ahorita, independientemente, ustedes han dado cuenta, mi hijo siempre ha sido prioridad, y lo va a seguir siendo toda mi vida, y espero así sea, les digo, aprendí a la mala, podemos tener un equilibrio claramente, tenemos una bendición bien grande, que es poder estar con nuestros hijos más tiempo que las personas pues que tienen un trabajo de
de oficina, un trabajo en una fábrica que son 3 turnos, o que tienen que estar 12 horas, o que no los ven literal todo el día. O sea, yo, por ejemplo, veo a Claudia y digo, qué padre, ¿no? También Claudia, por ejemplo, trabaja mediodía, pero pues la niña está en el colegio hasta las 2 de la tarde, 1 de la tarde, y ella pues ya son muy pocas las horas entre semana, digo, cuando hay cursos y hay vivos, sí, pero todos los demás días es una mamá al 100%, no trabaja el sábado, por ejemplo, también es algo que pues le ayuda mucho a estar con ella, ¿no? Y es esa parte de, ¡ay, no, mi amor! No, 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 no se los des porque los va a romper. ¡Ay, precioso! ¡No, no te lo tragues! Mira, habla, habla. Es aire, es aire. ¿Ah, es aire? Ah. Ay, ay, ay. Sí, no, que no lo rompa porque los quiero poner en Año Nuevo allá afuera. Entonces, bueno, pues los dejo. Muchas, 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 muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Gracias por seguirme, por verme, por aguantarme, por estar hasta ahorita aquí conmigo, por haberse aventado todo el en vivo, que espero que hay una que otra vivilla se la haya aventado y no alcancé a leerlos porque ya me tardó un chorro, pero ahorita regresando de una cita con la terapeuta que tengo, las voy a leer, así que pues todo lo que ustedes quieran ponerme y todo lo que ustedes quieran, no sé, compartirme o que yo les comparta ahí, escríbanme. Mande, mi amor, mira, compartan este en vivo y les quiero desear un feliz año, un inicio de año chingón, en serio, de verdad, se los deseo de todo corazón. Deseo que todas mis alumnas, de verdad, y me lo propongo junto con ellas, este año sea el mejor de sus años y cada vez más, pero no lo revientes, ¿no? Mira, ven y diles adiós. Y pues bueno, me despido. Ven, papi, ven, ven, mira, ven. Mira, mi amor, un globo. Pero no revientes, mira, ven. Ven. Ay, mi amor, anda todo chorreadillo. Pero diles, adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Diles feliz año. Feliz año. Diles bye. Mándales un beso. Mándales un beso así. Ay, gracias, mi amor, te amo. Pues muchas, muchas gracias. Bye. Bye. Los dejo y que se la pasen muy, muy bien. Este año nuevo, disfruten a su familia y no se olviden de lo más importante que es eso, la familia y la gente que aman, ¿no? Y la familia no siempre es la de sangre, ¿eh? Déjenme decirles que en mí se ha convertido mi familia, mi equipo de trabajo, y ha sido un lazo bien cabrón y bien cañón que yo he hecho. Y no definan como a su familia solamente a la gente que es de sangre. Hay familia que elegimos, que nos toca elegir como los amigos, y así que no los dejen ir y no se desenfoquen en lo que también importa. El negocio importa, el dinero importa, pero la familia siempre va a ser lo más importante, ¿sale? Bueno, los dejo.